Estoy de regreso con otro episodio más de Antes de Jalar el Gatillo, donde te doy mis impresiones y te muestro cómo funcionan las mecánicas de los juegos más populares. Mi nombre es Gerardo y últimamente he estado jugando World War Z. Desarrollado por Saber Interactive, estudio que nos trajo juegos como Time Shift y por su trabajo en Halo Combat Evolved Anniversary para el Xbox 360. El estudio también ha estado ocupado haciendo portes para el Nintendo Switch con juegos como Ghostbusters The Video Game Remastered, The Witcher 3 y Call of Cthulhu. Pero, ¿qué hay de World War Z? Usualmente, videojuegos basados en películas tienden a ser... en calidad. Sin embargo, World War Z toma ideas de uno de mis juegos favoritos para la generación pasada. Este juego es Left 4 Dead. La pregunta aquí es, ¿logra separarse lo suficiente de Left 4 Dead logrando tener su propia identidad? ¿O es una copia barata para obtener dinero fácil? ¡Pregúntame con pregúntame! Basado en la película por el mismo nombre, el juego sigue los sobrevivientes del apocalipsis zombie. Tu deber, escapar de cuatro ciudades, Nueva York, Jerusalén, Moscú y Tokio. El juego cuenta con un sistema de experiencia para mejorar tus armas y habilidades. World War Z fue creado para ser jugado en línea, aunque cuenta con una opción de jugar fuera de línea. La historia de World War Z no es su fuerte. De hecho, la historia es nula. Si no has visto la película o leído el libro, el juego no te explicará nada en lo absoluto. Hay una escena al comienzo de la misión que te explicará tu meta y una escena al final cuando la cumplas. Pero de ahí en fuera no hay nada en forma de diálogo ni historia. I am good with that. Let them have New York. They won't stop. Gráficamente, World War Z no se ganará un premio, pero los personajes se ven reales y el uso de colores transmite el horror de la pandemia. Los personajes hablan entre sí dándole una sensación de urgencia y desesperación cada vez que hordas de zombies aparecen. Al igual la música, aunque no es muy buena, logra establecer el estado de ánimo cuando las cosas se ponen cachondas. World War Z toma mecánicas de Left 4 Dead. Comienzas el nivel con el mismo equipo siempre y es requerido agarrar mejoras a lo largo del nivel. El juego cuenta con 4 ciudades para explorar y cada ciudad tiene de 3 a 4 niveles. Al igual que Left 4 Dead, World War Z tiene zombies especiales como el Creeper, que te espera callado al dar vuelta en las esquinas, o el Bull, que absorbe balas como si fuera... Está también el speaker que tendrás que callar para que deje de atraer a más zombies. No son tan originales como los de Left 4 Dead, pero hacen el trabajo de tenerte al borde de tu asiento. La experiencia no es larga, pero de donde carecen contenido, lo reponen calidad. Y es que la estrella aquí no son las gráficas o la historia, sino la jugabilidad. El ver multitud de zombies y ver cómo trepan entre sí, el ver cómo se desborda esta estampida de muertos vivientes y ser atropellado por ellos es el punto alto en este juego. El sistema de experiencia toma un rol importante. Cada nivel te otorga créditos y entre más difícil sea la dificultad, más créditos te otorgará. Habilidades y mejoras se abrirán cuando tu personaje suba de nivel. Este es un juego para jugar entre amigos, y la carencia de historia no le perjudica la experiencia, ya que la estrella aquí son las montañas de carne putrefacta que se forman en cada horda. El moler olas de zombies y usar trampas para detenerlos y ganar un poco de tiempo es lo que hace a este juego más divertido que Left 4 Dead. Sí, no está tan pulido como Left 4 Dead, pero el volumen de los zombies es la razón por la cual debes de jugar este juego. El juego también cuenta con un modo de hordas y tendrás que sobrevivir olas de zombies mientras defiendes tu base.
y un modo de reto donde condiciones son aplicadas. Condiciones como la que tendrás que jugar el nivel sin encontrar municiones y para obtener balas tendrás que eliminar zombies cuerpo a cuerpo. Throwing some fire. Yeah, Who's next? El juego no está tan pulido como otros juegos de zombie allá afuera, pero me atrevo a decir que me divertí tanto como cuando jugué Left 4 Dead por primera vez. Es cierto que World War Z no tiene historia, de hecho, ni uno de los personajes son desarrollados en lo absoluto. El juego en realidad no tiene principio ni tiene fin, pero no lo necesita. El juego fue diseñado para divertirte y eso es lo que hace. Si pudiera calificar a World War Z por la diversión que probé, le daría un 9 de 10. Pero seamos realistas, en esta época los mejores juegos son los que logran resistir la prueba del tiempo, y desgraciadamente World War Z ha muerto. Es muy difícil encontrar a alguien que aún juegue este juego en línea. Es por esto que World War Z obtiene 7 muertos vivientes de 10. Pero estas son mis opiniones. Te digo lo que me gusta y lo que no para que antes de que jales el gatillo estés más informado. Solo me queda decir que si alguien desea comunicarse conmigo lo pueden hacer por medio de Twitter a @inerciavirtual y si puedes déjame un like y suscríbete. Gracias y hasta la próxima.